L'expresident d'Uruguai, Julio María Sanguinetti, doctor honoris causa per l'Universitat d'Alacant. Ximo Puig parla sobre la possibilitat de denunciar el govern central si Mariano Rajoy continua fent l'oïda sorda als requeriments d'una financiació justa. Artur Mas acudeix als tribunals per a declarar-se màxim responsable del 9-N. Unes 6.000 persones se concentren davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'escriptora Ana María Jiménez Barlet ha guanyat la 64a edició del Premi Planeta per la seva obra Hombres desnudos, una novel·la de marcat tall social. Salutacions, senyores i senyors. Molt bona nit. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12. Obrim amb una de les notícies que hem destacat en titulars. Julio María Sanguinetti, doctor honoris causa per l'Universitat d'Alacant. Estem parlant de l'expresident d'Uruguai, que al seu discurs va parlar del fundamentalisme democràtic que anul·la les llibertats individuals i dona pas als populismes. Va parlar també sobre Catalunya desitjant que l'estat espanyol pugui arribar a un enteniment. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Sanguinetti dirigió Uruguay en dos periodos, 1985 a 1990 y desde 1995 hasta el año 2000. En su ponencia ha advertido del fundamentalismo democrático que pierde de vista el valor de la libertad individual y da pie a los populismos. El expresidente uruguayo ha asegurado que el nacionalismo no es política, sino amor a la tierra. Saint-Simon pretendía que la política era todo ciencia. Y dije, eso es ignorar los sentimientos. Ignorar que la política es la gente. Y la gente no es solo resultados matemáticos. Hay sentimientos. Y ahí eludía el patriotismo, que es un sentimiento de amor. El patriotismo no es política, es simplemente amor. El nacionalismo es una política. Sanguinetti ha señalado que ese fundamentalismo democrático hace que se pierda de vista el valor de la libertad individual y se rige por la voluntad general arrasadora. Ha apelado a la moderación y ha asegurado que la democracia debe ser entendida desde la moderación. La democracia es necesariamente moderación. Sin moderación, la democracia empieza a agrietarse, corromperse y hasta perderse. Sanguinetti ha mostrado su deseo de que Cataluña siga formando parte de España. ¿Cómo lo miramos? Bueno, con el deseo de que logren un entendimiento, con el deseo de que se entiendan, con el deseo que Cataluña sigue siendo España y España Cataluña. El honoris causa se ha entregado en presencia de otros tres expresidentes iberoamericanos, el español Felipe González, el colombiano Belisario Betancourt y el chileno Ricardo Lagos, así como el magnate mexicano de la comunicación Carlos Slim. El nostre país és un lloc interessant per a invertir, així ho ha comentat el magnate mexicà Carlos Slim. Referint-se a més a les seues pròpies empreses, Slim va estar present a la gala d'investidura de Sanguinetti com a doctor honoris causa per la universitat. El magnate y filántropo mexicano Carlos Slim ha asegurado tras su visita a Alicante que España es un sitio interesante para invertir. España es un sitio interesante para invertir. Sí, claro. ¿Por qué? Por eso estamos aquí. Sí. Así lo ha afirmado tras asistir a la gala de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Alicante del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Según el empresario mexicano, cuando uno está en una empresa u organización tiene que invertir siempre, y ha añadido que él lo está haciendo ahora mismo en España. Cuando uno está en una empresa, en una organización, tiene que invertir siempre. Todas las empresas tienen su propia dinámica de inversión y no conozco yo empresas que dejen de invertir. El magnate se ha mostrado un tanto distante con los periodistas, pero ha dejado claro que él sí está invirtiendo en empresas españolas. Parlant sobre la situació actual de Catalunya, l'expresident espanyol Felipe González avisa de que per molt forta que siga la voluntat de la majoria, no es poden infringir les regles del joc. González ha fet també referència a les paraules del doctor honoris causa Sanguinetti, que lamentava el que ha denominat com nacionalismes exacerbats. Ha referido al nacionalismo en general. Lo que pasa es que nosotros tenemos una obsesión particular. Incluso se ha referido a algunas arremetidas populistas, nacionalistas de América Latina. Se ha referido a algo que está ocurriendo en todas partes.
La gente que cree que cuando tiene la mayoría, esa mayoría se puede utilizar más allá de las reglas de juego, sin respetarla, y más allá de la ley. El fundamento de la democracia no es solo el voto mayoritario, es el voto mayoritario respetando la legalidad vigente, incluso para cambiarla. Eso, por ejemplo, en Venezuela desapareció. Si tengo la mayoría, puedo hacer lo que quiera. Y lo que quiera es, puedo hacer lo que quiera con el Poder Judicial, puedo hacer lo que quiera con el Legislativo, puedo convertir la democracia de los votos en una tiranía modelo Valle Inclán, tirano bandera. No, aquí corremos el mismo peligro que se está viviendo a nivel internacional. Aquí estamos ante la tentación de la anomia, de la falta de respeto a la norma. Eso de, hombre, la voluntad mayoritaria se puede convertir en una voluntad que transgrede las reglas de juego que le han dado la mayoría. Pues no. Un grupo de manifestantes ha increpado al expresidente del gobierno, al socialista Felipe González, durante su participación en el encuentro del Círculo Montevideo que se ha celebrado esta mañana en la Universidad de Alicante. Al grito de fascista y asesino, los manifestantes esperaban en la puerta del Paraninfo de la universidad al exdirigente socialista, al que han acompañado hasta el interior del recinto, acusándolo de asesino, torturador y mafioso. Los manifestantes han desplegado banderas y pancartas en el interior del Paraninfo y han interrumpido la ponencia de Felipe González para acusarlo de asesino y torturador. Desde Bruselas, donde a través del Pacto de Alcaldes hemos firmado y renovado nuestro compromiso para hacerle frente al cambio climático. Desde aquí, una vez que hemos tenido conocimiento de los hechos ocurridos en el día de hoy en la Universidad de Alicante, en el Paraninfo, cuando se estaba desarrollando una conferencia del Club de Montevideo, queremos transmitir nuestra repulsa más absoluta a los actos que han provocado populistas y radicales en la Universidad de Alicante. Incluso parece ser que han agredido al rector de la Universidad de Alicante. La universidad es un centro de pensamiento, de pluralidad, de libertad. Y los demócratas tenemos que hacer frente constante y permanente a la amenaza populista que siempre existe. Y en estos momentos de convulsión política, en estos momentos en los que muchos movimientos venidos de otros países de Sudamérica donde los populismos están triunfando, tenemos los demócratas que plantarle cara al populismo y a la radicalidad y apostar por la moderación, apostar por la democracia, apostar por la libertad y apostar por la convivencia de todos los españoles que refleja la Constitución española y que refleja el marco de convivencia que todos nos dimos en 1978. Los expresidentes y los empresarios han continuado hablando esta mañana en el Paraninfo de la Universidad de Alicante sobre la crisis de los actuales sistemas democráticos. En este día ha participado la Fundación Círculo de Montevideo, que actúa como un lobby de opinión que cada año reflexiona sobre alguno de los temas que consideran más candentes a nivel internacional, con el propósito de difundir sus conclusiones posteriormente. Ya estamos casi 20 años, quienes aquí estamos, en este diálogo entre nosotros, en esta conversación que compartimos con diversos públicos en las preocupaciones de un tiempo que se nos ha presentado más complejo, más variado, más acuciante de lo que imaginamos en el 89, cuando caído el muro, triunfante la democracia liberal y la economía de mercado, parecía que había llegado la paz kantiana y que el mundo se encaminaba simplemente a un progreso indefinido. Las jornadas cerrarán el círculo mañana bajo el paraguas global de la crisis de la gobernanza de la democracia representativa, donde se abordarán además el estado del bienestar y el estado multimedia, la gobernanza económica global, los cambios de paradigma en la competitividad o las funciones irrenunciables del Estado.
Obrim pàgina política parlant-los sobre el pleno del Consell Valencià després dels primers 100 dies de govern del nou equip després de les eleccions. Ximo Puig ha resumit algunes de les fites aconseguides en este temps, com per exemple evitar els desnonaments, no tancar els menjadors escolars al mes de setembre o la mesura dels llibres de text gratuïts. El ple del Consell acogió ayer la sesión de control por los 100 primeros días de gobierno del Partido Socialista y Compromís. El encargado de responder ante la Cámara Autonómica ha sido el presidente Puig, quien asegura que en estos primeros 100 días de gobierno se han firmado acuerdos para potenciar medidas sociales y favorecer a los ciudadanos. El nou govern ha començat un temps de reparació, de reconstrucció de la Comunitat Valenciana, de reparació a les famílies que han patit el ninguneig permanent, com van ser les víctimes del metro, la reparació i rescatant persones del primer dia, situant les prioritats on pertoca, i les prioritats són les persones, i per això la primera decisió econòmica que es va prendre és que 150 milions que s'havien a destinar a altres qüestions se destinaren precisament a aquestes famílies. El presidente autonómico valenciano asegura que en estos 100 días de gobierno se ha hecho una gestión positiva, pero ha aclarado que no hay que destacar triunfalismos y ha asegurado que quienes deberán hacer una valoración son los ciudadanos dentro de 4 años. Que la valoració és positiva, però sense cap triomfalisme, perquè la situació d'aquesta comunitat no mereix cap triomfalisme. Ha començat un temps de reparació, un temps de reconstrucció i un temps de nova visibilitat de la Comunitat Valenciana. Però l'important no és la valoració que fas al Consell ni al seu president, ni fins i tot la valoració que fas a esta Càmera. L'important és la valoració que fas en els ciutadans quan sobretot pertoque en esta avaluació final, que serà d'ací 4 anys. Ximo Puig arremetió contra los populares en la Cámara Autonómica y afirmó que igual que comparece el nuevo gobierno a explicar la gestión, debería también hacerlo el gobierno anterior del Partido Popular para explicar lo que han hecho en los últimos 20 años. A la sessió de control a les Corts Valencianes, el president de la Generalitat ha parlat clar i ras sobre la possibilitat de denunciar el govern central si des de Madrid el president Mariano Rajoy continua fent l'oïda sorda als requeriments de la Generalitat per a reunir-se amb ell i parlar d'una financiació justa per la nostra comunitat. La sesión de control al gobierno valenciano, celebrada ayer en el Consell, sirvió también para que el presidente Ximo Puig anunciara una vez más su intención de llevar a los tribunales la cuestión de la financiación de la comunitat. Puig se despachó a gusto cuando desde la tribuna del Partido Popular le instaron a que no presente la demanda en los juzgados y solucione el tema dialogando. Yo no quiero judicializar la vida política en absoluto. No, claro. Es que el propio ministro de Justicia dijo que, bueno, todo el mundo tiene derecho a acudir a la justicia. Yo le digo una cosa, ¿a usted le parece razonable, le parece normal, le parece ético, le parece moral que el presidente de la Generalitat Valenciana, que efectivamente representa a todos los valencianos, lo quieran o no, y yo me siento así, sea permanentemente menospreciado por el presidente del Gobierno de España, que continúa lo mismo que hizo el ministro de Hacienda con los empresarios valencianos, el ninguneo sistemático, y que no se quiera sentar ni a hablar de un problema fundamental para la vida cotidiana de los ciudadanos? ¿Le parece eso normal? Pues mire, a mí no me parece normal y actuaré en consecuencia. El presidente Puig asegura que si antes de que acabe este mes de octubre no ha sido recibido por Mariano Rajoy, el gobierno valenciano presentará una demanda en los juzgados para reclamar una financiación justa para la comunidad valenciana. Y hablando de dinero, continuó otra de las intervenciones de Ximo Puig y de sus socios de gobierno de Compromís, cuando reprocharon al Partido Popular su connivencia con el exconsejero Rafael Blasco, que hoy día está en prisión por su implicación en el caso Cooperación. El presidente Puig anunció que dentro de la línea desarrollada por la abogacía de la Generalitat para recuperar el dinero robado a los valencianos, se ha conseguido recuperar 200.000 euros del caso Cooperación, que volverán a la Generalitat. Si hi ha alguna possibilitat per part de la Generalitat d'estar allà on pertoque per defensar els euros dels valencians i les valencianes, estarem, no li càpiga el menor dubte. També li vull dir una cosa, efectivament nosaltres tenim una línia des de l'abogacia de la Generalitat d'intentar recuperar tots els diners que han sostret els valencians, que han robat els valencians. I hem aconseguit una bona notícia, ja hem aconseguit, esta setmana passada ens ho van dir, 200.000 euros del cas Blasco, sí senyor, del cas Blasco, no del cas Cooperació, del cas Blasco, 200.000 euros que tornaran a la Generalitat i que l'any que ve
el conseller de cooperació tindrà 200.000 euros més per a dedicar allò a un sagrat que dedicar sempre. Puig ha contestado así a la pregunta del diputado de Podemos, Antonio Montiel, que ha preguntado si el Consell se compromete a combatir la corrupción hasta el punto de personarse en las causas penales en las que la Generalitat no conste como perjudicado directo. A les Corts Valencianes, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha explicat la col·laboració del seu grup parlamentari a l'auditoria de la gestió del PP. També ha fet públics nous pagaments del govern d'Alberto Fabra i d'Isabel Bonich a la trama púnica. El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha desvelado una nueva factura de 180.000 euros pagada, según Ferri, por el anterior Consell del Partido Popular a una de las empresas de la trama púnica. Avui mateix hem de parlar d'un nou cas. Senyor president, senyors consellers i conselleres, vostès creuen que amb 180.000 euros es poden fer polítiques per a les persones? Ho creuen? Nosaltres creiem que sí, veritat que es poden fer. El 29 d'abril de 2014, el Consell de Fabra i de Bonich va emetre l'ordre de pagament de 180.000 euros a l'empresa Construcciones Gomuñoz. Algun diputat d'aquesta cambra, que ara no el localitza, que crec que no està present, li sonarà este nom. Segons informes policials, l'empresa que li va, és l'empresa que li va fer el favor al Partit Popular de Gandia de pagar les factures que mantenia amb Alejandro de Pedro, el mantenidor de la... En concreto, Ferri ha asegurado que el 29 de abril de 2014 se pagó esta cantidad a Construcciones Gómez, correspondiente a 5 certificaciones de obra diferentes sobre la construcción de un centro social en Gandía. ¿Y qué va a rebre esa empresa a cambio? Nombrosos contractes a dit per part de les diferents administracions del Partit Popular. En su opinión, ha de ser investigada la política nefasta del Consell del Partido Popular por gastar el dinero en grandes eventos, en propaganda y manipulación que, según Ferri, ha contribuido, junto con la financiación injusta, a multiplicar la deuda per cápita de los valencianos. Comitè Nacional del PSPB-PSOE amb motiu dels 100 dies de govern. El Partit Socialista Valencià remodela la seva executiva amb 15 nous secretaris d'àrea per a reforçar-la al moment més important del partit. També s'han aprovat per unanimitat les llistes dels òrgans provincials per a les eleccions generals del pròxim 20 de desembre, que comptaran amb Anna Botella com cap de llista per la província de València, Julián López per Alacant i Artemi Rayo per Castelló. El partit reclama guanyar en visibilitat i reclamar el que considera que la nostra comunitat ha perdut: autonomia financera, regeneració democràtica i renovació constitucional. El nou govern ha començat un temps de reparació, de reconstrucció de la comunitat valenciana, de reparació a les famílies que han patit el ninguneig permanent, com van ser les víctimes del metro, la reparació i rescatant persones del primer dia, situant les prioritats on pertoca, i les prioritats són les persones, i per això la primera decisió econòmica que es va prendre és que 150 milions que s'havien a destinar a altres qüestions se destinaren precisament a aquestes famílies. Reparació de les persones que en aquests moments, en aquest temps que ha passat, ja s'han pogut quedar a casa per l'acció decidida del govern combinat amb els bancs per tal de que no hi hagi més desnonaments. Reconstrucció del dret a l'educació. Que la valoració és positiva, però sense cap triomfalisme, perquè la situació d'aquesta comunitat no mereix cap triomfalisme. Ha començat un temps de reparació, un temps de reconstrucció i un temps de nova visibilitat de la comunitat valenciana. Però l'important no és la valoració que fas al Consell ni al seu president, ni fins i tot la valoració que fas a esta Càmera. L'important és la valoració que fas en els ciutadans quan sobretot pertoque en aquesta avaluació final, que serà d'ací 4 anys. L'exalcaldessa de València, Rita Barberà, s'estrena al ple del Senat a Madrid. Barberà ha intervingut per primera volta des que l'estiu passat prenguera possessió del seu escó i ho ha fet, casualment, a l'últim debat de la legislatura, la reforma del Tribunal Constitucional. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha intervenido por primera vez ante el Pleno del Senado desde que en verano tomara posesión de su escaño y lo ha hecho en el último debate de la legislatura para hablar sobre la reforma del Tribunal Constitucional. Señorías, me cabe el honor de haber sido designada para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional de la Proposición de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 2.979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Se da la paradoja que tras un día como el de ayer, de mociones, de despedidas de expertos senadores,
accedo a esta tribuna por primera vez en mi vida, justo en el último punto del orden del día del que va a ser probablemente el último pleno de esta décima legislatura. La senadora Rita Barberá ha explicado que esta reforma ha recibido 8 propuestas de veto y ha dado cuenta de la tramitación que han llevado las alegaciones al texto propuesto por el Congreso de los Diputados. Barberá ha aprovechado la intervención para dar las gracias a su antecesor, Gonzalo Piñeiro, en cuyo puesto de presidente de la Comisión del Partido Popular sitúa a Barberá cuando llegó al Senado. La comisión procedió a dictaminar la proposición de ley orgánica el mismo día, aprobándose como dictamen el texto propuesto por la ponencia. Por último, para su debate ante el Pleno, se han formulado 9 votos particulares que a continuación se defenderán. Creo que con estas palabras he resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo. Pero, señor presidente, no quiero finalizar esta brevísima intervención sin expresar mi agradecimiento más sincero a mi predecesor en el Senado, a Gonzalo Piñeiro, por su buen hacer, su talante y generosidad. La exalcaldesa de Valencia culmina así su paso por el Senado en este último debate de la legislatura, con el controvertido tema de la reforma del Tribunal Constitucional. Durant la pròxima dècada es plantarà a la província d'Alacant 1 milió d'arbres. Esta és la intenció i la promesa de la Diputació Provincial d'Alacant per evitar l'emissió d'una mitjana de 500.000 tones de CO2 a l'atmosfera. El president de la Diputació alacantina, César Sánchez, ha participat a Brussel·les a la cerimònia del Pacte dels Alcaldes pel Canvi Climàtic, encapçalant la delegació alacantina. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha anunciado desde el Parlamento Europeo de Bruselas que el gobierno provincial se compromete a plantar 1 millón de árboles en la provincia durante la próxima década. Nuestro compromiso en contribuir en que las futuras generaciones vivan en un mundo mejor va a ser uno de los hitos de esta legislatura en la Diputación de Alicante. Por eso hemos puesto en marcha un programa que verá la luz en las próximas fechas para plantar 1 millón de árboles en la provincia de Alicante en la próxima década. La institución provincial asume con su presencia en el acto los objetivos de este foro, que son la base para reducir en un 40% las emisiones de CO2 antes de 2030, además de continuar incentivando e impulsando la eficiencia y el ahorro energético. Queremos que la gente tenga más calidad de vida y, lo más importante, queremos cuidar nuestro territorio y nuestro mundo para que nuestros hijos vivan en un territorio mejor y en un mundo mejor. La provincia de Alicante lidera a escala europea el número de adhesiones al pacto, además del cumplimiento de compromisos medioambientales. Els grups de compromís a les 3 diputacions de la Comunitat Valenciana treballen conjuntament per a proposar traspassar les competències de les diputacions a la Generalitat Valenciana i a les entitats comarcals. Es tracta d'un dels punts que va recollir compromís a la seva campanya electoral. Los grupos de compromís en las 3 diputaciones de la Comunidad Valenciana se han reunido para coordinarse y trabajar conjuntamente desde una perspectiva de país y empezar a trabajar en el traspaso de competencias de las diputaciones provinciales a la Generalitat Valenciana y a los entes comarcales. En la reunión se ha acordado iniciar un estudio de las áreas y patrimonios susceptibles de ser traspasados, especialmente de la Diputación de Valencia, donde actualmente gobierna Compromís en coalición. En este sentido, los alcaldes de Ondara, de Compromís, y de Petrer, del Partido Socialista, declararon hace unos días en el programa La Cuenta Atrás de 12TV que las diputaciones provinciales deberían delegar competencias en los ayuntamientos y en los entes comarcales, que son más cercanos a los vecinos. No? Pot ser obrir en altres maneres, no? Si en compte de la Diputació se crearà, per exemple, coses com ara els consells comarcals, no? que porten, estan més a prop del ciutadà, perquè ara, fins ara, bueno, és, com aquí diu, la Generalitat quasi dona directament, o l'Estat dona els diners a la Generalitat, que ahir també podríem entrar en qüestió de si s'està fent el finançament que realment necessitem o si faria falta lluitar per un finançament més junts per a tots els valencians i totes les valencianes. La Generalitat li dona els diners a la Diputació, que també ens podríem qüestionar si s'està donant la part que toca o que no toca. I després la Diputació depèn de l'amiguisme i el clientelisme, no? De com és coneguda la Diputació, perquè així és com s'està treballant, si realment està donant recursos a aquelles entitats locals que més els necessiten o no, quina és l'arbitrarietat que s'exerceix a l'hora de fer aquest repartiment de diners. I que encuentren a responsables polítics cercanos, abiertos i honestos i sinceros, i que digan, digamos, les coses com són.
Cuando se puede hacer y cuando no, también. Asumirlo como algo propio. Los grupos de Compromís en las diputaciones provinciales han apostado por defender a los tres entes provinciales para acabar con las subvenciones partidistas e impulsar medidas de regeneración profunda de unas entidades salpicadas en muchas ocasiones por la corrupción. Encara cueja el rebombori que han alçat les declaracions de l'arquebisbe de València, Antonio Cañizares, al voltant dels refugiats sirians, dels que va dir textualment «no todos son trigo limpio», entre d'altres qualificatius que han sigut molt criticats, fins i tot des de la pròpia Església. Perquè es facin vostès una idea, els propis bisbes han desautoritzat l'arquebisbe i la xarxa espanyola d'immigració l'ha denunciat davant Fiscalia. Esta invasió de inmigrantes, de refugiados, es todo trigo limpio. O viene con mucha mezcla. Viene con mucha mezcla. Pero seamos también lúcidos. No dejemos pasar todo, porque hoy puede ser algo que queda muy bien, pero que realmente es el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y en concreto las españolas. Estas declaraciones del arzobispo de Valencia han levantado ampollas en la sociedad valenciana. Políticos y colectivos sociales han alzado la voz para contrariar a lo que dijo Antonio Cañizares durante su intervención en el Fórum Mediterráneo. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra Cañizares por sus declaraciones, por lo que consideran apología del odio hacia las personas refugiadas y de origen inmigrante. La diputada autonómica de Compromís, Isaura Navarro, criticó las declaraciones de Cañizares y las calificó de xenófobas. Y el problema es de xenofobia que tienen personas como el cardenal Cañizares, que dubtava, diu, no son perseguidos, no es que no son perseguidos, es que están fugint d'una guerra. Y al final el que demuestran les seues valoraciones es que el que no es trigo limpio pot ser siga i mateixa. Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha salido en defensa de Antonio Cañizares. Fernández Díaz ha destacado los valores de misericordia de la Iglesia y ha dicho no dudar de que Cañizares participa de esos valores. La coordinadora de Xarxa Cristiana ha exigido al arzobispo que pida perdón por sus declaraciones sobre la llegada de refugiados, que han asegurado que escandalizan y ofenden a las víctimas, a toda la comunidad cristiana y a todas las personas de bien, según esta organización. Por su parte, Save the Children ha pedido al arzobispo que aclare públicamente sus palabras, en las que ha puesto en entredicho las intenciones que tienen los refugiados sirios en su huida hacia Europa. Esta ONG ha hecho ese requerimiento a Cañizares a través de una carta en la que han recordado que los refugiados están huyendo de la violencia, el conflicto y la persecución. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha reclamado que la Iglesia jubile a Antonio Cañizares y ha recalcado que se trata de un hombre muy mayor que ha perdido la capacidad de razonamiento. I crec que avui sentia, pues, no sé, a sacerdots, etcètera, que deien que no reconeixien absolutament. Esta persona, no sé, jo tinc la sensació, crec que ha complit 70 anys, que està demanant-li indirectament al papa que el jubile d'una vegada per totes. I crec que el que s'hauria de fer amb el cardenal Cañizares és que accedirà a la jubilació d'una forma no massa gloriosa com ha fet a partir de les seves declaracions. No es correspon ni amb el que diu la Conferència Episcopal, per suposar ni amb el que diu el Papa, ni amb el sentir de la immensa majoria dels valencians. Només es correspon en posicions xenòfobes pròpies de l'extrema dreta, o sigui, d'un país que aquí no existeix pràcticament. No sé en què pensa este senyor. La respuesta más repetida ha sido sin duda la que hizo la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, citando un pasaje del Evangelio. Crec que és adient en el dia d'avui recordar algunes persones importants el que deia Jesús de Nazaret, perquè tenia fam i em donareu de menjar, tenia set i em donareu de beure, era estranger i em vau recollir, estava nu i em vareu vestir, vaig caure malalt i em visitareu, estava empresonat i vau vindre a mi. Quan vau fer a qualsevol dels meus germans, me ho estàveu fent a mi. Moltes gràcies. El arzobispo de València aclaró poco después de sus declaraciones que él mismo apoya la acogida de refugiados en València y que desde la Iglesia trabajan para ayudar a las personas que llegan a la comunidad valenciana huyendo de la guerra.
no simplement... 40.000 persones, tots immigrants, van ser atesos durant l'any 2014 a diversos pisos d'acollida, economats parroquials i programes d'acompanyament i reinserció que gestiona Càritas. Recorden, Càritas és una entitat dependent de l'Església Catòlica. La diócesis de Valencia prestó ayuda en 2014 a cerca de 40.000 inmigrantes a través de pisos de acogida, economatos parroquiales y programas de acompañamiento y reinserción laboral que gestiona Cáritas. Las personas fueron atendidas por las 440 sedes de Cáritas parroquiales y en sus 50 economatos, entre otros centros de atención vinculados o dependientes de las archidiócesis de Valencia. Uno de los locales de atención socioocupacional es Mambre, creado en 1987, con horarios y normas de convivencia destinados a personas sin hogar para que puedan dejar la calle, trabajar y sean capaces de valerse por sí mismos, y que desde su creación ha atendido a más de 1.350 personas. El Museu de les Ciències, Príncep Felip i l'Institut de Biomecànica de València han presentat un nou mòdul dins de l'exposició Cuidamos de tu calidad de vida, exemples de biomecànica aplicats a la vida diària. El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y el Instituto de Biomecánica de Valencia han presentado hoy un nuevo módulo dentro de la exposición Cuidamos tu calidad de vida. Exponen la tecnología SunFit, que consiste en personalizar plantillas confort a través de un sistema de digitalización del pie de alta precisión, para después realizar su impresión 3D totalmente individualizada. La tracción que presentamos hoy permite diseñar el confort de los pies. A través de un sistema de fotografía digital del pie desnudo, es posible reconstruir su forma en 3 dimensiones y eso permite hacer una plantilla que garantiza el confort para caminar de manera saludable. Mediante SunFit, el usuario puede seleccionar el tipo de plantilla más acorde a su estilo de vida. Plantilla de uso casual para calzado de uso continuado, con el que se consigue mayor confort y reduce la fatiga del pie. Plantilla de vestir, que se adapta al calzado más elegante y formal, y plantilla deportiva, adecuado para la práctica del deporte, mejorando el rendimiento y ayudando a prevenir lesiones. La exposición tiene lugar en el Museo Príncipe Felipe. Los visitantes, además de obtener el registro de su pie en 3D, en el caso de estar interesados, podrán seleccionar el modelo y solicitar la elaboración y envío de las plantillas personalizadas. De què parlem els valencians quan no estem pendents de la televisió, és a dir, a la taula amb la família? Els temes més recurrents solen ser religió, política i l'etern futbol. Vegem que, segons una enquesta, els ciutadans de la nostra comunitat preferim evitar temes polèmics com la política i l'esport i preferim parlar d'altres no tan punxosos com la religió. Oye, pedimos la cena. La plataforma de comida a domicilio La Nevera Roja ha concluido en una encuesta que los valencianos prefieren hablar de religión y evitar la política y el deporte a la hora de comer, así como que sus otros temas favoritos son los viajes y la cultura. El estudio analiza los hábitos de los consumidores en el momento de comer, los temas que prefieren tratar, con quién disfrutar más debatiendo y el tipo de comida que acompaña a los temas de conversación. Entre sus conclusiones, la plataforma ha destacado que la religión es, con un 22% de los votos, el tema preferido por los encuestados valencianos para conversar a la hora de comer en la mesa, porque, aunque vaya contra el protocolo, los españoles dan rienda suelta al debate en torno a sus creencias. Según la encuesta, un 38% de los valencianos elige a su familia como compañía preferida para debatir. El estudio señala que el 50% de los valencianos prefiere hacer un pedido de comida a domicilio antes que cocinar a la hora de organizar una cena en casa. S'acosten a poc, la veritat és que sí, els dies de Nadal i pel que fa al joguet que es fabrica a la nostra comunitat, els empresaris afronten la campanya 2015 amb bones perspectives, i és que la campanya estiuenca sempre sol ser una referència sobre com aniran els Nadals i les vendes al mes d'agost han crescut un 11%. José Antonio Pastor és el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets i ha valorat positivament aquestes dades de consum del passat estiu,
Afegint que també són molt positives les xifres en exportació, que representa ja un 40% del sector. Recordem que al sector del joguet la campanya de Nadal suposa el 75% de les vendes de tot l'any. És per això que s'estan jugant molt en un espai de temps molt curt. Ens n'anem a València i parlem del deute de la dàrsena del Port. La primera autoritat local, Joan Ribó, ha avisat que l'Ajuntament es farà càrrec d'aixòs pagaments, però que es farà quan es puga, ja que aixòs diners no estan inclosos als pressupostos municipals. L'alcalde de València ha assegurat que l'Ajuntament farà els pagaments de la dàrsena esportiva del Port quan puguen, ja que ha desvelat que no estan previstos en els pressupostos municipals d'enguany. Estem treballant en aquest tema, però el senyor Beteta, pues, de moment, sembla que té molta feina i no he pogut parlar directament amb ell. Vaig a continuar intentant arreglar-ho, perquè aquestes coses no s'arreglen des d'ací. Nosaltres sí que hem plantejat una proposta, que ens sembla una proposta raonable en aquests moments. A veure què és el que passa en aquests moments, que estem a quants mesos d'eleccions, a 2 o 3 mesos de les eleccions, no es pot fer un plantejament d'arreglar les coses definitivament. L'únic que es pot fer és demanar, ficar un parèntesi de manera que puguen estar mínimament contents tant el banc com i esperar a que amb el nou govern, siga del color que siga, es faci un plantejament definitiu per a solucionar el problema de la dàrsena, perquè no té solució en les coordenades que està. Ribó ha assegurat que no pagaran fins que no hi hagi un acord amb el Ministeri d'Hisenda i denuncia que l'anterior equip de govern va posar en marxa aquest projecte sense que haguera una designació pressupostària. Es farem els pagaments quan tinguem un acord en Madrid, evidentment. O sigui, jo vull recordar que aquests pagaments eren pagaments compromesos per l'anterior alcaldessa, però que no estaven pressupostats. O sigui, en cap moment estaven pressupostats i, per tant, nosaltres avançarem, buscarem els recursos per a fer front als pagaments, però sí que hem de dir que es parlava molt de la dàrsena, etc., però a l'hora de ficar recursos, res de res. I el compromís que tenia l'Ajuntament, repeteix, no està en els pressupostos de 2015, per tant, hem de buscar un finançament específic per a poder-ho tirar endavant. Seria interessant fer-ho ràpid, perquè tenim a final de mes tenim el ple per a poder fer un canvi pressupostari, però, evidentment, nosaltres no ho farem fins que no hi hagi, almenys verbalment, un acord amb el Ministeri en el Ministeri d'Hisenda, perquè en definitiva correspon al Ministeri d'Hisenda. Ribó ha declarat que hauria de ser el govern central d'Espanya el que es faci càrrec d'eixe pagament, com va fer amb Barcelona o Sevilla en les seues Olimpiades o l'Expo, i ha assegurat que no es tracta igual a València que a altres ciutats d'Espanya. Més agents de policia per controlar i acabar amb vora 50 punts on s'organitzen botellons a la ciutat de València. La regidora de Protecció Ciutadana, Sandra Gómez, admet que fa falta més agents per portar endavant aquesta mesura de control. L'Ajuntament de València ampliarà el nombre de policies en l'actual legislatura i reordenarà els efectius per a poder fer front al problema dels 50 punts de botelló. Gómez ha impulsat les taules de convivència, de les quals ha dit que són la millor alternativa per a dialogar i acostar postures entre hostalers, veïns i joves i trobar solucions. També s'ha assenyalat la falta de mitjans i la necessitat d'una reforma legislativa que facilite les sancions a les persones que consumisquen alcohol en la via pública. L'actual normativa antibotelló estableix un sistema de replega de mostres de les begudes amb el seu posterior anàlisi per a poder establir les sancions pertinents als consumidors. Des de la Generalitat es va convocar la comissió que es troba a l'espera de que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies designe els seus representants en tots els sectors implicats per abordar el problema del botelló. Este cap de setmana el Teatre Arniches d'Alacant acull l'espectacle de l'hipnotista internacional Jorge Astiaro amb el seu particular espectacle de nom Alucina. Es tracta d'una experiència d'hipnosi teatral on qualsevol espectador del públic pot participar i viure una experiència única. Estos voluntaris entraran en un estat hipnòtic que els permetrà traspassar els límits de la seva pròpia imaginació, convertir-se en un personatge famós, protagonitzar una aventura, parlar altres idiomes, tornar-se invisible i fins i tot volar. Amigues i amics, els oferim a continuació un bloc de notícies importants de l'actualitat de les últimes hores, però en format reduït.
El Museu Arqueològic d'Elda rep l'exposició del Marc Luz de Roma, una mostra itinerant dedicada als cresols de l'època romana que pretén donar a conèixer l'utilitat, la forma i la decoració d'estos xicotets objectes. L'exposició s'ha inaugurat avui divendres i estarà a Elda fins al mes de gener. L'estudiant d'Ontinyent Francisco Vidal ha aconseguit un dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2014-2015 que otorga la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana. Francisco és un dels únics 29 Premis Extraordinaris de Batxillerat que s'han otorgat en esta edició. L'Associació de Fotografia d'IBI presenta la seva primera exposició fotogràfica Enfoques Personales en el Centre Cultural Salvador Miró. La mostra replega una sèrie de fotografies que han denominat Beauty Pool, composta per una sessió de fotos amb la model libense Maria Ferrer i la maquilladora Silvia Navarro. Estarà oberta al públic fins al 31 d'octubre. Arte Fiesta ha obert avui les seues portes amb una mostra de trajes i complements per a les festes, amb especial atenció a les festes de moros i cristians. Demà dissabte, a les 7 de la vesprada, se celebra una desfilada que representa una passarel·la de tendències festeres presentada per les empreses del sector. El primer centre comercial del nord de València, l'Epicentre, ubicat a Sagunt, ha obert les seues portes en un acte d'inauguració que ha reunit a més de 400 persones de les comarques de Camp de Morvedre, Alt Palància, La Plana Baixa i l'Horta Nord. Este nou centre comercial preveu rebre entre 3 i 5 milions de clients a l'any. 27 municipis de la comarca alacantina del Baix Segura han constituït un nou consorci de FEMS i arreplegar de residus que està presidit per l'alcalde socialista de Rafal, Manuel Pineda. Naix amb l'objectiu de buscar un lloc on ubicar una planta de transferència de manera immediata i acabar amb el forat negre en què s'ha convertit la qüestió de la comarca. Les sorpreses de l'oratge en esta tardor estranya a la nostra comunitat, les primeres gelades de la temporada han arribat a la localitat castellonenca de Vilafranca, on s'han registrat també les temperatures més baixes de la primera quinzena d'octubre als últims 38 anys, 1,4 graus negatius. No és tan freqüent trobar temperatures mínimes tan baixes a les localitats de l'interior només començada la tardor. Parlant en general, les mínimes d'avui són entre 3 i 4 graus més fresques del promedi normal per a aquestes dates a les zones del litoral. Visitem un col·legi i una escola, el Lluís Fortich, que està declarat com a centre d'integració preferent per a alumnes amb deficiència auditiva. Són molts els servicis que aquest centre ofereix, com per exemple els referents a unitats especials per alumnes sords que presenten trastorns associats que puguen dificultar el poder seguir les ensenyances en règim ordinari, l'atenció logopèdica o els auxiliars d'educació. La Diputació i la Generalitat continuaran col·laborant per a mantenir actiu el Col·legi BAF Lluís Fortich, propietat de la institució provincial. El Col·legi d'Educació Infantil i Primària Lluís Fortich, dependent de la Diputació, rebrà de la Conselleria Entitat Competent del Sistema Educatiu Valencià una quantitat de més d'un milió i mig d'euros per al manteniment del centre. Este centre es constitueix com a escola referent per a l'atenció d'alumnes amb necessitats educatives especials derivades de dèficits d'audició, mantenint una oferta específica d'educació especial per a grups d'alumnes que no poden ser atesos en les aules ordinàries. A més, l'Institut Valencià d'Audifonologia disposa d'un gabinet psicopedagògic homologat format per un equip multidisciplinari amb l'àmbit d'actuació en la província de València que col·labora amb el col·legi i fa millorar l'oferta educativa al fomentar l'integració dels alumnes. L'Associació de Discapacitats Sense Barreres celebra a la localitat a la cantina de Petrer unes jornades sociosanitàries amb experts i familiars i afectats per malalties rares, és a dir, malalties diagnosticades però per a les que no existeix tractament. L'Associació de Discapacitats Sense Barreres celebra la 13a edició de les jornades sociosanitàries en Petrer, on participen experts metges, psicòlegs i professionals de la salut, junt amb col·lectius d'afectats, familiars i afectats per malalties rares. Sanitàries. Y además este año coincide de que nos han catalogado o han certificado las jornadas como de interés científico sanitario, ¿vale? Por parte de la Conselleria de Sanitat. Para nosotros es importante, ¿no? Porque seguimos subiendo peldaños
y como cada año tocamos diferentes puntos de vista de discapacidad y enfermedades raras, tanto a nivel científico o a nivel profesional como a nivel... Les jornades estan organitzades a la fi de donar visibilitat a les malalties rares que afecten una de cada 2.000 persones al món. Es tracta de malalties que estan diagnosticades però per a les que no hi ha tractament i per a les que moltes vegades no hi ha ni tan sols professionals qualificats en els hospitals de la Comunitat Valenciana. Hoy en día con las redes sociales esto es un boom, ¿vale? En el cual pues todo el mundo es conocedor ya de las situaciones de muchas familias y a partir de ahí ya seguir trabajando porque no nos queda otra que seguir trabajando, seguir compartiendo y seguir ampliando la información hacia la ciudadanía. Les jornades es desarrollen durant tot el dia d'avui i demà dissabte fins a migdia. La primera de les ponències d'este matí l'ha fet la ivense Fide Miron, afectada per porfíria de Hunter, una malaltia degenerativa que ha desfigurat el seu rostre i ha dificultat la seva mobilitat, però no ha aconseguit de tindre l'entusiasme que té esta jove per a plantar-li cara a la vida. Un cicle de noves rutes permetran conèixer la fauna, les aus principalment i els cultius de raïm i també els saladars del Parc Natural de les Llacunes de la Mata, a Torrevieja. També es podrà degustar el vi que s'elabora a la Mata, uns productes autòctons de les vinyes del Parc Natural de la Mata Torrevieja. Estes visites s'organitzen per als caps de setmana durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb la intenció de descobrir i posar en valor tot el seu patrimoni. La regidora de Turisme, Fanny Serrano, explica que s'ha posat en marxa aquesta iniciativa per la gran demanda registrada a les oficines de turisme per part dels visitants que a diari acudeixen sol·licitant aquest tipus de turisme mediambiental. I a la pàgina ens ocupem de notícies d'àmbit i caire nacional. Rodejat d'una multitud de gent, Artur Mas acudí als tribunals per a declarar-se ell mateix màxim responsable del 9 de novembre. Unes 6.000 persones s'han concentrat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a recolzar el president de la Generalitat en la seva declaració com a imputat per la organització del 9N, segons la xifra definitiva de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Así asumía Artur Mas todas las responsabilidades sobre el proceso participativo del 9N. Em declaro, i no me n'amago, màxim responsable d'haver pres la iniciativa política, d'haver ideat i d'haver impulsat el procés participatiu del 9 de novembre de l'any passat. En rueda de prensa en la Generalitat, tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... Y es que así llegaba esta mañana. Seguro y acompañado por cerca de 400 alcaldes de los 957 municipios catalanes. Nos hemos concentrado hoy en Barcelona, en primer lugar para apoyar al presidente Mas y expresar nuestro rechazo a unas querellas y a unas imputaciones políticas que son inaceptables en democracia. Hoy más de medio millar de alcaldes y alcaldesas, concejales, estamos apoyando al presidente de la Generalitat. A las puertas del juzgado, muestras de apoyo al presidente de la Generalitat. Hoy lo que estamos es acompañando, autoinculpándonos miles de personas, porque quien está declarando es el presidente Mas, pero en nombre de muchas personas que el día 9 de noviembre exigimos y practicamos nuestro derecho a democráticamente manifestarnos. Nos hemos reunido para defender algo muy simple, pero también muy importante y muy poderoso, para defender la democracia, para defender las urnas y para defender el derecho a voto de los ciudadanos. Este martes, dos días antes que Artur Mas, prestaron declaración otras dos imputadas por el 9N, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau. Reaccions, naturalment, des del govern central en la persona de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, que li ha recomanat a Artur Mas que assumisca les seues responsabilitats judicials després de la consulta alternativa del 9 de novembre. La vicepresidenta afegeix que Artur Mas ha de respectar la independència judicial sense exercir cap tipus de pressió. Yo creo, en primer lugar, que quien ya se ha saltado la ley lo que no puede hacer es dejar de respetar la justicia.
Una democracia se caracteriza, entre otras cosas, por el respeto de todos los ciudadanos al Poder Judicial y a su independencia. Y yo quiero recordárselo hoy a Artur Mas. También quiero recordarle que a lo largo de todo este tiempo ha ido perdiendo legitimidad política. Que no pierda legitimidad democrática colocándose por encima de las instituciones. Yo creo que todos los gobernantes, todos los ciudadanos tenemos la obligación de respetar la ley, pero los gobernantes la tenemos todavía más, y de respetar a otras instituciones que tienen tanto o más legitimidad democrática como nosotros mismos. Por tanto, yo creo que Artur Mas debería respetar la independencia de los jueces, asumir sus responsabilidades, no políticas, sino sus responsabilidades judiciales, no ampararse en la organización de otros y responder ante la justicia cuando la justicia se lo ha reclamado, como está haciendo, sin presiones y sin más miramientos. Ho van comunicar esta setmana, la possibilitat dels nous pares de registrar els seus bebès directament des de l'hospital sense passar cap tràmit intermedi ni realitzar esperes. Ha sigut el ministre de Justícia, Rafael Català, qui ha explicat com funcionarà un sistema que estalviarà més de 65 milions d'euros. També hem escoltat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que assegura que abans de finals d'any esta modalitat estarà present en tots els hospitals de la regió. Como sabemos todos, seguramente muchos de nosotros, la inscripción del nacimiento era históricamente un trámite administrativo que generalmente el padre es el que tenía que encargarse, en vez de estar en ámbito familiar y atendiendo al recién nacido, a la madre, a la familia, había que hacer un desplazamiento al registro civil, en ocasiones con colas, en ocasiones con demoras, para llevar a cabo un trámite tan sencillo como es la inscripción de un recién nacido de acuerdo con el certificado de nacimiento. Bien, pues lo que acabamos de comprobar ahora mismo aquí en este hospital es cómo podemos, de manera telemática, de manera breve, de manera sencilla, utilizando las nuevas tecnologías, hacer este trámite de manera remota y, por lo tanto, sin tener que formalizar ese tipo de desplazamientos. Fíjense que en todo el territorio nacional, son de media, lógicamente, son 425.000 los nacimientos que se producen cada año y, por lo tanto, estaremos ahorrando muchos desplazamientos, muchas horas a los ciudadanos, y esto se puede medir también. Estamos estimando en más de 65 millones de euros de efecto agregado el que tiene el ahorro de este trámite sencillo de la inscripción de los nacimientos. Empezamos hoy aquí, en el Hospital Infanta Leonor, en otros 6 centros sanitarios de la Comunidad de Madrid y en toda España. En toda España, todo el Sistema Nacional de Salud, todos los centros sanitarios están comprometidos en la implantación de esta medida. Bien, es cierto que de manera gradual, al menos ya un centro sanitario por cada comunidad autónoma hoy, día 15, está empezando con este formato, y hay un compromiso por parte de todas las administraciones autonómicas para que antes de final de año esté implantado en la totalidad de los centros sanitarios. Alfonso Alonso és l'home designat des de Madrid, des de Gènova, per Mariano Rajoy per a cauteritzar la crisi del PP basc. El ministre de Sanitat substituirà Arantxa Quiroga amb l'objectiu, afirma el mateix Alonso, de contribuir a la victòria de Mariano Rajoy a les pròximes eleccions generals. També s'ha compromès a impulsar un partit popular d'Euskadi més situat cap al centre. Como sabemos todos, seguramente muchos de nosotros, la inscripción del nacimiento era históricamente un trámite administrativo que generalmente el padre es el que tenía que encargarse, en vez de estar en ámbito familiar y atendiendo al recién nacido, a la madre, a la familia, había que hacer un desplazamiento al registro civil, en ocasiones con colas, en ocasiones con demoras, para llevar a cabo un trámite tan sencillo como es la inscripción de un recién nacido de acuerdo con el certificado de nacimiento. Bien, pues lo que acabamos de comprobar ahora mismo aquí en este hospital es cómo podemos, de manera telemática, de manera breve, de manera sencilla, utilizando las nuevas tecnologías, hacer este trámite de manera remota y, por lo tanto, sin tener que formalizar ese tipo de desplazamientos. Fíjense que en todo el territorio nacional son de media, lógicamente, son 425.000 los nacimientos que se producen cada año y, por lo tanto, estaremos ahorrando muchos desplazamientos, muchas horas a los ciudadanos, y esto se puede medir también. Estamos estimando en más de 65 millones
millones de euros de efecto agregado el que tiene el ahorro de este trámite sencillo de la inscripción de los nacimientos. Empezamos hoy aquí, en el Hospital Infanta Leonor, en otros 6 centros sanitarios de la Comunidad de Madrid y en toda España. En toda España, todo el Sistema Nacional de Salud, todos los centros sanitarios están comprometidos en la implantación de esta medida. Bien, es cierto que de manera gradual, al menos ya un centro sanitario por cada comunidad autónoma hoy, día 15, está empezando con este formato y hay un compromiso por parte de todas las administraciones autonómicas para que antes de final de año esté implantado en la totalidad de los centros sanitarios. El president de la COE, Joan Rosell, s'ha referit a la intenció del PSOE de tirar arrere l'última reforma laboral si torna a governar després de les eleccions generals de desembre. I amb respecte d'això, ha afirmat estar obert a noves polítiques en aquest sentit, amb la frase «Si ve una nova reforma i és en la bona direcció, no passaria absolutament res». Bueno, hemos tenido desde el Estatuto de los Trabajadores hasta la fecha, hemos tenido 36 reformas laborales. Por tanto, si viene una nueva y viene en la buena dirección, pues no pasaría absolutamente nada. Lo que hemos de ver es cómo y de qué manera. En muchos países se están poniendo encima de la mesa cuál es la buena, cuál es la correcta legislación laboral. Lo que sí que está claro es de que la economía española en el año 2011 estaba en una situación muy precaria, en el 2012 súper precaria, con una prima de riesgo pues arriba de todo el 600. 38 puntos en el mes de agosto y que en este momento pues estamos donde estamos, pues alrededor de 100, 150, 200. Por tanto, la economía española ha cambiado muchísimo, pero la economía española no ha salido de la crisis profunda donde estamos y vamos a tardar bastantes años en salir. Mientras no consolidemos nuestras cuentas, mientras no volvamos a tener superávit, mientras nuestro crecimiento traiga como consecuencia una reducción de la deuda, la economía española no podremos decir que está viento en popa y especialmente cuando tenemos 4 millones de parados. ¿Le preocupa esas 3 décimas de déficit que dice Bruselas que no van a faltar por cumplirlo? No, a mí no me preocupa, porque lo que más me preocupa es de que no hubiese crecimiento, y en este momento pues un crecimiento por encima del 3,5 o 3,6, lo más probable es de que cumplamos el objetivo de déficit. El govern reduirà l'emissió neta del Tresor gràcies a la millora econòmica. El ministre d'Economia i Competitivitat, Lluís de Guindos, ha avançat que el govern reduirà l'emissió a 48.000 milions enfront dels 55.000 que es van plantejar inicialment i els 51.000 que va estimar fa uns mesos. El gobierno reducirá la emisión neta del Tesoro a 48.000 millones, frente a los 55.000 que se plantearon inicialmente y los 51.000 que se estimó hace unos meses gracias a la mejora económica. Aproximadamente 7.000 millones de euros menos de lo que habíamos proyectado al inicio de ejercicio, lo cual de alguna forma indica que la ejecución presupuestaria está perfectamente en línea con el cumplimiento del objetivo del 4,2%. Son cerca de 7 décimas menos de emisión en términos de Producto Interior Bruto con respecto a lo que habíamos proyectado, anteriormente. Así lo ha señalado de Guindos en el Financial Times Spain Summit 2015, donde ha explicado que la nueva cifra de emisión supone una reducción de 7 décimas menos en términos de PIB. Además, el ministro se ha mostrado convencido de que el ahorro en emisiones ayudará a cumplir con el objetivo de déficit. Va a ocurrir también porque hay una serie de partidas ligadas a los estabilizadores automáticos del presupuesto que se están comportando bien y va a suponer fundamentalmente ahorros en el entorno de 8.000, 8.500 millones de euros como consecuencia de esta mejor evolución de la situación económica. Asimismo, en la salida del acto ha aprovechado para negar que exista crisis en el Partido Popular. No, no, en absoluto. Yo creo que lo que hizo el ministro Montoro fue reivindicar los logros del Partido Popular desde el punto de vista económico, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que sentirse orgullosos. De Guindos se ha mostrado así orgulloso de su partido y de toda la sociedad. Els rumors van acabar complint-se. Aquells que deien que el Premi Planeta seria femení van encertar. L'escriptora Alicia Jiménez Barlet ha guanyat la 64a edició del Premi Planeta per la seva obra Hombres desnudos, una novel·la de marcat tall social. El finalista ha sigut el cineasta Daniel Sánchez Arévalo per la novel·la La isla de Alice. La novel·la presentada con el tema Nubes de tormenta y pseudónimo Tony Farga correspon en realidad al título real de Hombres desnudos y la autora... Alicia Jiménez Bartlett se alza con el Premio Planeta por su obra Hombres desnudos. Bajo el seudónimo de Tony Farga, la escritora ha logrado el galardón con una novela de corte social centrada en dos personas que se ven obligadas a cambiar drásticamente
para sobrevivir a la dramática situación en la que se ven inmersos. Una trama que, dice la autora, no tiene nada de autobiográfica. Quizá si tiene una cierta investigación de cosas que están sucediendo en la sociedad hoy en día, muy cerca de nosotros. Y es que hay hombres jóvenes que pierden su trabajo y que muchas veces se ven impelidos a, antes he dicho, bailar en un club desnudos o todo lo que pueda comportar. Bartlett recogió el premio, arropada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente del Grupo Planeta, por una obra que muestra a una clase emergente de mujeres frente a los hombres en paro. Hay una clase emergente de mujeres a partir de 40 años que ya tienen las cosas muy claras, que de repente han superado un montón de prejuicios. De entre las más de 400 obras presentadas este año, la novela de Daniel Sánchez Arévalo, La isla de Alice, le valió para ganarse a un jurado compuesto por figuras como Rosa Regás o Carmen Posadas y alcanzar un puesto de finalista para representar al mundo cinematográfico con una obra que comenzó siendo un guión. Es marxa una llegenda del futbol espanyol, Raúl apaga la llum del vestuari i anuncia la seva retirada. Va debutar amb 17 anys i es retira amb 38. Anuncia el seu adeu com a futbolista amb la intenció de passar més temps amb la seva família i amb inquietuds futures per a tornar al futbol tot eixe coneixement que ha acumulat durant la seva trajectòria. Bueno, estamos aquí hoy para anunciar mi retirada, ¿no? Como jugador a final de la temporada, ¿no? Raúl González Blanco anuncia su retirada de los terrenos de juego. Será en noviembre, según afirmó a través de un comunicado de su actual club el jugador de los New York Cosmos y antiguo capitán del Real Madrid. Y es que tras 21 años sobre el césped, asegura que es el momento de hacerlo. Después de unos meses, de unas semanas pensando, creo que es el momento ideal para retirarme después de 21 años en una temporada aquí con Cosmos que, bueno, que he estado muy feliz de compartir con mis nuevos compañeros, con el staff, con el club. El eterno capitán que debutó con 17 años se despide con 38 después de haber jugado hasta 700 encuentros con el Real Madrid y ganado más de 16 títulos. El 7 blanco se retira en Nueva York, donde reside actualmente, pero sin quitar la vista del que fue su equipo durante 14 años. Bueno, yo siempre me quedo con el debut, ¿no? Con mi primer partido en Real Madrid con 17 años. Mi sueño de niño era ser futbolista profesional y cuando pude jugar mi primer partido con la camiseta del Real Madrid, pues bueno, era el niño, la persona más feliz del mundo, ¿no? Y sobre todo viendo a mis padres, hermanos, mi familia, amigos, que habían visto que desde niño toda mi vida estaba, todo el tiempo estaba jugando con, sí, con un balón, ¿no? Pero Raúl seguirá cerca del fútbol. Al todavía jugador de los Cosmos le toca decidir si su futuro pasa por el banquillo o valora la oferta de la Liga de Fútbol Profesional como representante en América. Por el momento, así se despide la leyenda del fútbol español que siempre esperaba el último para apagar la luz del vestuario, con las botas puestas y un capote que siempre brindó a la afición. Agents de la Policia Nacional Espanyola han evitat el robatori d'un camió carregat de haixís. L'estupefaent va ser interceptat en la localitat granadina de Motril, procedent de Melilla. El camioner que transportava la droga va ser assaltat per diverses persones armades i obligat a continuar la seva marxa per l'autovia del Mediterrani direcció Granada, amenaçat amb un fusell d'assalt i escortat per dos vehicles. Senyores i senyors, atenció a la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Així la tenen. El dissabte serà un dia ennuvolat. En el litoral i prelitoral el cel presentarà estrats i cirrus. En l'interior els núvols mitjans i alts seran abundants. De forma molt puntual es podran registrar alguns ruixats dèbils. Les temperatures es mantindran sense canvis o ascendiran de forma lleugera. El vent bufarà fluix i variable amb el predomini del component est.
El diumenge continuarà pels mateixos camins. El cel romandrà cobert en la major part de les tres províncies. En el litoral predominaran els estrats, en el prelitoral i l'interior els núvols mitjans i alts. De nou, de forma molt irregular, es podran registrar alguns ruixats dèbils, les temperatures es mantindran sense canvis significatius o ascendiran de forma lleugera. Senyores i senyors, acabem el nostre temps de Notícies 12 parlant sobre celebracions i música. Joves promeses musicals, perquè les festes de la Mare de Déu del Remei d'Albaida han acollit el concert presentació dels grups guanyadors del concurs Sona la Dipu Pop Rock 2015. Allí es va poder escoltar les propostes musicals de Holy Paul, Badlands, Funkiwis, que són els guanyadors del concurs Sona la Dipu, i com a grup convidat, Maldita Nerea. Amb aquestes imatges, amb aquesta música, ens acomiadem de tots vostès fins la pròxima cita amb la informació esta nit cap a les 8:30. Adeu. Every morning, we've done ya.